Primero, agradecido por la visita de Marco, con quien tenemos contacto permanente. De hecho, estuvimos la semana pasada en la Cámara de Diputados tratando todo lo que tenía que ver con el tema de las quemas. Y bueno, en este contexto hubo toda una gestión de él y de Alejandrina con municipios de pie, que está el director es Joaquín Bessi, pero que bueno, que dependen de Tato Giles y de Guado de Pedro. Los quiero nombrar porque probablemente eso ni se enteren que los nombramos, pero vale la pena que sepa Villa Constitución que hay gente del gobierno nacional, que preside Alberto Fernández, que nos, digamos, de alguna manera tiene una mirada particular para Villa Constitución en lo que tiene que ver con el equipamiento. Hay un equipamiento que es del Ministerio de Desarrollo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandier, donde este es otro equipamiento que viene a completar los anteriores que nos habían dado y que en algunos casos fueron a distintas cooperativas que están trabajando con el tema reciclado. Y por otro lado, desde el municipio de Pie nos acercan, digamos, los recursos para poder haber comprado esta mini cargadora frontal que tiene distinta operatividad y que nos va a permitir que equipos que hoy el municipio alquila y que tiene un costo fijo ya no lo tenga que hacer, que son recursos que de alguna manera puede ahorrar el municipio, pero por otro lado también la facilidad de que apenas necesita un equipo de esta característica lo tenés a mano. Luego, lo que sí quiero destacar que estas cuestiones no las veíamos antes. O sea, se están viendo muchas cosas en la ciudad, como se ven en el resto del país. Pero evidentemente, porque hay un gobierno que está mirando el desarrollo productivo, el desarrollo de la obra pública, no es que le dan cualquiera cualquier cosa, sino que vos tenés que armar los proyectos, los tenés que caminar, lo camina el diputado nacional, lo caminó la concejala Borgatta, y hoy tenemos esta suerte de poder tener este equipamiento, y también, fundamentalmente, también para nuestros empleados municipales, porque esto también tiene que ir hacia. Hoy es una mirada y es una señal a nuestros empleados municipales, que lo que nosotros queremos es que los servicios los siga prestando el Estado porque lo hace bien. Cuanto más servicio preste el Estado, más ahorro vamos a hacer de no tener que contratar a terceros y fundamentalmente también tiene que ver con un reconocimiento propio. Ojalá que estas máquinas, no solo el desarrollo que sigue teniendo la ciudad, sino también el cuidado que tenemos que tener con este equipo, porque bueno, son recursos que vienen también de los recursos que ponen todos los argentinos. ¿Actualmente para qué sirven y de qué consta la inversión que se hizo? Sí, la inversión de la pala cargadora que tenemos acá a la izquierda es alrededor de 16 millones de pesos que lo ha hecho el Ministerio del Interior. La que tengo acá a la derecha del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que directamente nos mandaron la máquina. En este caso nos mandaron el dinero, hicimos la licitación como corresponde y lo que tiene es no solamente que puede cargar la operatividad que se desarrolla en espacios muy, muy pequeños, pero aparte sirve para perforar, para hacer, digamos, holladora, le llaman, para hacer los pozos para poner las columnas. También sirve para romper el pavimento porque tiene una especie de martinete. Una máquina multifunción y realmente muy requerida y con mucha alegría cuando se enteraron los empleados municipales que esta máquina la vamos a tener en los distintos espacios donde la necesitemos, sea en obras públicas, sea en el ordenamiento territorial, donde la necesitemos, darle el mejor uso que podamos. Diputado Marco Clery visitando la ciudad de Villa Constitución. Bueno, ¿qué rol ha tenido para la entrega de este equipamiento? Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria del intendente de la ciudad, Jorge Berti, y también de la concejala Alejandrina Borgatta. Nosotros siempre estamos en vínculo con cada uno de los municipios y comunas y trabajando de forma articulada. Y principalmente porque este nuevo activo que viene a modernizar el equipamiento que tiene el municipio de Villa Constitución, se complementa con una mirada integral de la presencia de obra pública del gobierno provincial, gracias a la planificación y la gestión que ha hecho el Departamento Ejecutivo Municipal, conducido por el intendente Jorge Berti, y acompañado por los concejales de la ciudad, en este caso con Alejandrina Borgatta. Porque la posibilidad de potenciar la Villa Constitución del futuro es resolviendo en el presente las necesidades de equipamiento, de planificación y de atención a lo que la ciudadanía está pidiendo. ¿De qué manera se puede complementar estas acciones? Con este nuevo equipamiento, que es una inversión del Ministerio del Interior, conducido por el ministro Guado de Pedro, por el subsecretario de Asuntos Municipales Pablo Giles y el director Joaquín Bessi, se está llevando un trabajo de hermanamiento entre los municipios, dotando de mayor equipamiento para poder darle el activo al municipio, pero también principalmente tener mayor agilidad en la respuesta de lo que la ciudadanía está necesitando para poder planificar la obra pública y accionar cada vez que se gestione y se tenga que pedir la presencia del municipio ante las necesidades que tengan los barrios, nuestro pueblo y nuestra gente de Villa Constitución,
pero también principalmente para poder modernizar el equipamiento, dotar de esta nueva herramienta para que los trabajadores municipales puedan desplegar de mejor manera su labor. Y nosotros articulando, gestionando y acompañando las decisiones que tengan que ver para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, principalmente en Villa Constitución y todo el Departamento de Constitución. ¿Hubo un diálogo previo con el intendente? ¿Se le pidió que acelere alguna gestión? Por supuesto que es así. Este es el segundo programa que lleva adelante con el municipio de pie. El primero fue en el año 2020, que tiene que ver con la modernización del equipamiento de computación para que el municipio pueda dar una mejor gestión y agilizar la gestión, sobre todo previendo lo que venía en la pandemia. Y además de esto, ahora el equipamiento es para poder tener mayor agilidad y ganar tiempo en la atención a los reclamos ciudadanos y sobre todo complementar con la mirada integral de las luces LED, que también hemos gestionado con la Secretaría de Energía y el municipio de Villa Constitución, en donde con la multiplicidad de acciones que puede desarrollar esta nueva maquinaria puede agilizar el desarrollo de la presencia de las luces LED en la ciudad y por supuesto también de la siguiente planificación, atento a que todavía nos faltan aún mayor cantidad de luces LED, pero estamos gestionando junto con el intendente, junto con la concejal, ya sea en el ámbito provincial, que es muy importante que la provincia de Santa Fe a través de la empresa provincial de la energía le brinde las luces LED que nos están faltando para la ciudad de Villa Constitución, pero también con la Secretaría de Energía Nacional para poder renovar el convenio que ya se está ejecutando, que está trayendo gran cantidad de beneficios para la comunidad, que se trabajó con las vecinales y es la forma de poder construir redes humanas que den respuesta a nuestro pueblo y es el camino que todos y todas tenemos que transitar en conjunto. Concejal Alejandrina Borgatta desde el Legislativo Local articulando estas gestiones. Sí, así es. Como bien decía el diputado nacional, este es el segundo programa que recibe de municipios de pie, que recibe la Intendencia a través de la gestión del Intendente Jorge Berti, que nos acompaña siempre el diputado nacional Marcos Clery. En un primer momento fue para modernizar el sistema informático del municipio y en este caso estamos hablando de una inversión de más de 16 millones de pesos que tiene que ver con una maquinaria, con una maquinaria que va a ser fundamental para el trabajo que desarrollan nuestros empleados municipales, pero también para brindar un mejor servicio a cada uno de los barrios de nuestra ciudad y a cada uno de los vecinos de Villa Constitución. Esta es una inversión del Estado Nacional y que también, ¿no?, como bien explicaba Marcos, se viene acompañando distintas gestiones, como en su momento fue la renovación de más de 17 barrios, lo que tiene que ver con las luminarias LED, que hoy lo vemos cómo se están concretando en muchos barrios de nuestra ciudad. Así que bueno, celebrar estas inversiones porque realmente es lo que nosotros buscamos, no solamente como concejales legislando a través de distintas ordenanzas, sino también acompañando al Ejecutivo a través de este tipo de gestiones.